tengo NPCs. Específico para la trompa, hermano. Saca la trompa, hermano. Cayó. ¡Dame, sin mouse! ¡Levantó el equipo, Alberto! ¡Lleva la buena! ¡El equipo lleva la buena! ¡Paga la mano, paga la mano! ¡Chaparrito! ¡Dice chaparrito! ¡Acá, otra! Bueno, probando audio, 1, 2, 2, 2. Sí, bueno, sí, 2, 2, 2, 2, 2. Bueno, probando audio, Pepe, ¿tú te vas a ir acá, no? ¿Vas a ir acá? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta segunda carrera Circuito Zacapu, en vísperas ya de lo que será un gran evento el próximo 15 de septiembre en la carrera Amando Zacapu Martínez. A nombre del presidente municipal, el licenciado Luis Felipe León Barbanera, y de su esposa, la licenciada Claudia Grisel Selma Pérez, les damos la más cordial de las bienvenidas. Estamos a punto de arrancar, corredores. Indicaciones. Atención, corredores, atención, corredores. La primera vuelta es controlada, ¿ok? Pero ya cuenta. Primera vuelta controlada, pero ya cuenta. Tengan cuidado porque el circuito seguramente va a estar resbaloso. Les pedimos en la primera vuelta, tengan cuidado.
acomoda, donde se acomoda, no queremos accidentes. Muchos de ustedes participarán el 15 de septiembre, así que no queremos perder corredores por lesión. De favor, cuídense durante todo el recorrido y sobre todo promovamos el deportivismo. Una indicación más, corredores. Tiempo límite, 4 minutos de la punta. 4 minutos de la punta y se estarán eliminando los corredores que pierdan esa distancia. Por las condiciones del circuito es prácticamente imposible que vuelvan a conectar al grupo mayoritario. Así que estamos entrados. ¿Están listos? Ok, bueno, pues listos, jueces, jueces de vehículos. Comisario 1, comisario 2, ¿listos? Bien, la camioneta aquí enfrente, la Cruz, ahí va la bandera roja. Esta del comisario, él les dará la indicación de en qué momento pueden arrancar una vez que vayan a cruzar por la vuelta. Bueno, recordarles nuevamente, la primera vuelta controlada y ya cuenta, ¿ok? Vamos a 35 vueltas, cuídense mucho y que vean el mejor. Vamos con la cuenta regresiva para iniciar. Momento, momento, para que le dé la indicación el comisario, iniciamos con la cuenta regresiva. Graba ya. ¿Ya? Ya. ¿Cómo es que estás grabando? Quiero verlos. ¿Listo? Vamos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arranca esta segunda edición con el banderazo de la región de la provincia, que está aquí acompañándonos. Suerte, corredores, cuídense. Y que hagan mejor. Como 150 corredores, sabes que ahorita anuncian cuántos corredores compiten. También lo vi que salió con el uniforme. Ah, ¿cuál es Tito? El hijo de Víctor. ¿Cuál es Tito? El de la espiga. Ah, el otro Víctor, pero es de nunca entrena ni le chingada. ¿A poco ahí andaba? Ah, lo vi con su bici, su uniforme y el número. Y él le metió a la banda. Sí, también el hijo del pastelero. Aquí. Ah, pero no te iban allí. El del pastelero también el hijo. Sí. A ver, ¿ya? Sí, pero esto es que están preparando para el 15. Es como preparación para el 15.
tiempo para la gente que nos acompaña aquí en Metales. Recordamos, es una carrera a 35 vueltas. Completar 35 vueltas a un circuito de 4.2 kilómetros, únicamente 5 vueltas menos de las que se corren el 15 de septiembre en la clásica Armando Sacamo Martínez, para lo cual ya están confirmados los equipos más importantes de nuestro país. Estará presente el Canes, el Transportes Lain, Crisa, CEI, Tennis Stars, obviamente Petrolite, el Arenas Tlaxcala, el Dicatrián de Puebla. Son los equipos que ya están confirmados, más los equipos de aquí de la región, los equipos que nos estarán representando de aquí de Zacapu, el Balvaneras Cycling Team, Team Sapien, que anda también corriendo. Sí, el otro es, ganó uno. Tampoco. De la manera. Ganó uno de su equipo y otro. Dos entraron en los 10 primeros. Pero pues los apoya con billetes. Sí, sí, los apoya. Hay billetes aquí. Sí, sí. Los billetes. Oh, está una bici nueva. Sí. Necesitan una bici nueva. Qué chingo. Sí, quién sabe. Sí. Hay que les apoya. Está, pero... está bien que tengan padrinos. Sí, porque luego no los apoyan. Y... está ahí, está acá. Está más difícil, está muy caro este deporte luego para transportarse a otras ciudades. Imagínate. La última vez fueron a Lagos de Moreno, que ha visto la feria. ¿El equipo de aquí? De aquí, varios. Varios equipos. Donde pasó el problema de los jóvenes que se desaparecieron. ¿A poco? 5 jóvenes que desaparecieron ahí en Lagos de Moreno. Bien, ya nos indican que el grupo viene pasando donde está la estación de bomberos. Vienen allá por el arco bicentenario, así que... en aproximadamente unos 3 minutos estarán llegando aquí a meta posiblemente. Les recuerdo que es una vuelta controlada. Una vuelta controlada, por eso es que están rodando más lento. Normalmente corren en promedio 40, 42 kilómetros y hacen 5.30, 5.40, 6 minutos por vuelta. Hoy, en esta primera vuelta es controlada debido a la lluvia. Está muy resbaloso y es muy peligroso que podamos lanzar la primera vuelta. Pero una vez que crucen por meta se liberarán a los corredores para que puedan hacer su carrera como mejor les convenga. Empiecen los ataques, empiecen a observarse entre ellos mismos y se den cuenta pues quiénes son los corredores de calidad que vienen, a quién hay que cuidar, a quién hay que atacar. Y bueno, ir trabajando una carrera que es larga, poco más de 3 horas 30 lo que durará esta carrera, así que tenemos tiempo para disfrutar de este gran evento ciclista. Ya se ve la patrulla ya por... el IMSS, ya se ve por allá saliendo la patrulla, así que eso nos indica que ya vienen acercándose a meta los corredores. Parece México, vayan a ver. ¿Está grueso Querétaro? No, hombre. ¿Hace cuánto te fuiste? Hace como un año. Ah, ¿sí andamos allá? Sí. Allá duré como 15 años con mi esposa cuando estaba, pero nos separamos y yo me vine. ¿Los hijos se quedaron en Querétaro? Sí, se quedaron allá. Ya uno de mis hijos ya se fue a España. ¿España? Él estudió. Quiso estudiar aeronáutica, pero sale muy caro la carrera. Mi socio, que se juntó con mi ex, y mi viejo es empresario de ahí de Querétaro, y por eso lo estaba estudiando. Pero este fue que como 18 materias en esa carrera, no pudo. Está bien difícil la aeronáutica. Bien, ya liberaron a los corredores, se ha dado la vuelta, se ha dado la salida oficial por parte de los comisarios que vienen los vehículos y obviamente al momento de pasar aquí por meta ya estarán levantando la velocidad los corredores. Pasa la patrulla y salida oficial, se cumple. Segunda, la primera vuelta, salida oficial, corredores. Salida oficial, 34 vueltas más. Va a salir un poco en esta primera vuelta y vamos a ver cómo se desarrolla.